la forza del passato. Solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi dimenticati sugli Appennini e sulle Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Ha capito qualcosa? Pasolini è sempre stato la bestia nera della borghesia italiana, perché era odiato Pasolini in quanto omosessuale, in quanto comunista, in quanto poeta e soprattutto per tutte le cose che lui diceva che andavano sempre controcorrente, erano sempre dichiarazioni molto anticonformiste. Ara. Ell va assumir aquesta qüestió com, sé que m'ho dien, no? Però em continuen odiant, però jo no puc deixar de dir el que penso, perquè jo crec que aquesta forma no va ser mai complaent per part seva, perquè no ho era, no era una cosa que fos agradable, no? I quali sono i suoi nemici? Ma non lo so, non li conto, non... Sì, sento ogni tanto delle ondate di inimicizia, delle volte inesplicabile, che non ho voglia di occuparmene molto. Ma ça veut dire qu'il y avait beaucoup de haine contre lui. Il y avait beaucoup de rage contre ce que représentait la liberté de penser que représentait Pasolini. Pràcticament totes les seves pel·lícules van tenir problemes judicials, potser excepte l'Evangeli segons Sant Mateu, però l'Evangeli segons Sant Mateu no va tenir problemes judicials, però la intel·lectualitat europea, bueno, el van trinxar, no? Fins que a pas del temps va demostrar que la seva visió en aquesta pel·lícula ha perdurat totalment, no? I Sartre mateix li va donar la raó en contra del que opinava la majoria d'intel·lectuals francesos. Tu, Moravia, t'escandalitzi o no? No, mai, assolutamente mai. L'unica, insomma, potrei dire che mi scandalizza la stupidità, ma poi non è vero neanche. Io, penso che bisogna sempre cercare di capire che c'è sempre possibilità concreta di capire le cose. E le cose che si capiscono non scandalizzano. Lo interessante di Pasolini è che è inappressabile, è la fuga misma. Quando te crees che l'has cogito por ahí, se te ha ido por allá. Pasolini era un artista e un intellettuale appunto così imprevedibile che già allora quando scriveva una cosa, noi tutti vedevamo l'argomento, pensavamo adesso Pasolini dirà più o meno questo, no, lui diceva l'esatto contrario di quello che noi stessi pensavamo, perché era una mente lucidissima, vedeva molto avanti, e soprattutto era un uomo assolutamente libero, anticonformista, quindi era sì di sinistra, ma spesso diceva cose che alla sinistra non piacevano affatto. Ma l'artista psicologicamente è un trasgressore, è uno che ha bisogno bambinescamente di trasgredire, e quindi per trasgredire ci vogliono dei genitori, un preside, l'arciprete, la polizia. No haríamos ningún favor a Pasolini ni llamándole apocalíptico ni llamándole integrado, sino al contrario, dando voz e imágenes a su obra, porque la historia de la literatura muchas veces está, o de las artes, está para enterrar la viva acción, la acción viva, que son las obras. Por sus obras le conoceréis, como dijo Jesús. He agafat un fragment d'un article preciós que va fer Marcos Ordóñez, que en un moment deia així: enorme personaje, poeta, novelista, ensayista, pintor, guionista, cineasta, siempre igual y siempre distinto. Gran contradictorio, marxista y libertario, creyente y nihilista, apocalíptico pero nunca integrado y por encima de todo rastreador de lo sagrado, ese pálpito de eternidad que el laicismo consumista ha arrebatado al hombre para transformarlo en un estúpido adorador de fetiches. Pocos como él encarnaron de forma tan rotunda al intelectual y al artista de los 60, aunque al evocar
escucharle he acabado pensando en nuestros años 30 y en Lorca, el Lorca popular y visionario, alegre y oscuro, el Lorca fecundísimo y, como él, muerto en circunstancias nunca del todo aclaradas. Los dos, cada uno a su modo, pagaron un alto precio por ser tan libres. Y la sociedad italiana de la época, ni la Iglesia, que era lo que era la Iglesia, ni el Partido Comunista, que el va, cuando va a sortir Ragazzi di Vita, le van a decir de todo, le van a insultar de una manera barruera. Este hombre estaba más sol que la una. Y es también una période très importante para lui par rapport a la sexualité, puisque il découvre d'un coup que a Rome, les amours rapides avec les jeunes garçons sont très faciles. Il suffit d'aller au bord du Tibre ou d'aller dans la Trastevere, et, alors qu'au Frioul, tout était très très compliqué. Frioul était une région très austère, comme ça, voilà. Donc à la fois, il y a une libération, voilà, il peut être homosexuel sans avoir de difficultés, mais de l'autre côté, il est pauvre et il souffre. Una vez que quedó bastante claro su amor por los Ragazzo da Vita como representantes de la desgracia del cambio del progreso, de esto que hasta la izquierda llamaba progreso, y los confina y los condena a los hijos de los campesinos que vivían pobremente en sus casas de piedra, con su fuego, con su pan, con su pobreza, con sus cantos. Això no ho comanaria ningú. En el pas que anem. En el pas antic m'agradaria molt que quedés algú que ho fes, però en el pas que anem no poden viure, home. S'hi ha ficat massa el govern entremig d'això. I el govern no hi entén res, perquè més que tot el govern té una cosa molt dolenta. Que quan posa una llei, la posa per tot Espanya. A l'Empordà és un món. Aquí baix Can Pigola és un altre món, aquí és un altre món, a Pardines és un altre món, a Planyera és un altre món, cada sector és un món, i ells això no ho entenen, posen tot un món, i no va per aquí això, no és tot un món. I aquesta gent no entenen la matèria, perquè no és el mateix guardar les ovelles a la muntanya d'Ogassa que guardar les ovelles a l'Empordà. No és el mateix guardar les ovelles d'aquesta muntanya i seràs aquí mateix, que guardar les guanyes a Pardines. Perquè aquí s'han de guardar d'una manera i Pardines s'han de guardar d'una altra. Cada sector té la seva manera, i cada muntanya té la seva manera de guardar. Cada muntanya. Cada muntanya té la seva caiguda, la seva cosa, cada muntanya té la seva cosa. Però vivien amb una dignitat que ja després se perdió quan se convirtieron en los llamados suburbiales o los lumpen proletariado, ¿no? No cree en eso que se llama progreso, si el progreso lo que hace es envilecer la vida, el administrar la muerte. O sea, la periferia no existe. Hablar de periferia es hablar utilizando un vocabulario de poder, jerárquico, exclusivo. Tú eres periférico porque yo soy el centro, es la frase entera. Reconocer la periferia existe si hay alguien mirándose el ombligo, y entonces todo lo que no sea su ombligo es periferia. Entonces a mí hablar de periferia... No, son sitios, hay sitios, sí. Es el derecho a decidir de todos. Ens demostra que una ciutat palpita i agafa potser els seus elements de més radicalitat i de més bellesa a través dels seus marges i no a través de la seva centralitat. Aquesta és una idea que ara la tenim tan assumida que ja ens sembla normal, però la Roma abans de Pasolini és una Roma monumental, fonamentalment. També és una Roma neorealista i aquesta qüestió, aquest doble joc, era molt important en la seva pròpia formació. Arriba ell i el que diu és, bé, la bellesa està als marges, el que s'ha d'indagar és en un altre lloc, l'autèntica, la veritat s'ha de buscar en una altra estratègia, el mètode de treball ha de ser un altre.
Y yo creo que esta cuestión, ahora a vegades quan es diu tant sobre si Roma és una ciutat només turística, i jo crec que l'enyor de Pasolini moltes vegades és també l'enyor d'haver redescobert aquestes, totes aquestes parts, no? Tot això que, és, que no és tan visible en una ciutat i que només un artista sap fer-ho emergir. Ça, c'est une réponse, je crois, à les idiots qui disent que j'ai venu dans les faubourgs de Rome en touriste. No, j'habitais ici. Et j'habitais ici pour me passer que j'étais pauvre, très pauvre. Je suis venu du Frioul et j'étais désoccupé à Rome pour un an en cherchant un travail. Après, j'ai trouvé un petit travail dans une école ici à Ciampino, très loin d'ici. Et j'ai travaillé pour 27 000 lire au mois. Oui, quand Pasolini arrive à Rome, il est dans une très mauvaise situation. Puisqu'il n'a pas de travail, il ne peut plus travailler dans l'éducation nationale, puisqu'il a été renvoyé à cause du scandale de Ramuccello, et il n'a pas d'argent. Il est très pauvre, et ce qui fait qu'il reste un tout petit peu de temps dans le ghetto, au centre de Rome. Donc il trouve assez vite un appartement, petit appartement, mais complètement en banlieue. Non è! Voglio morire con tutto l'oro addosso, come i faraoni! Ma faccia a noi! Se volete l'oro, può venire a pesca! Ma per il dottor Cicollo, devo buttare! Perché nosaltres hauríem pogut tenir Pasolinis al llarg d'aquests 30 i tants anys i realment s'han dedicat a parlar de gastronomia de futbol, però no han fet de Pasolinis. No tenir aquesta tradició, quan teníem les condicions, sortint del feixisme, i en una situació pseudodemocràtica com estem vivint ara, em sembla que és una qüestió, diríem, rellevant. Una de les preguntes claus però que ens emportarem a casa és quin és el paper dels intel·lectuals que han de complir els intel·lectuals avui en dia, que és una pregunta que no dona temps a respondre. Però... Es quizás una de sus fundamentos esenciales sea la base que él tenía de su conocimiento filológico y su amor por el lenguaje popular. La seva utilització, per exemple, del romanesc i de les llengües dialectals de la seva literatura va ser tota una absoluta novetat, no? Fins al punt que alguna de les seves novel·les al començament eren de difícil traducció a altres llengües perquè no es trobaven traductors preparats per traduir les seves novel·les. I això va ser un aspecte que no era únicament, diríem, no era decoratiu, sinó que era formava part de la pròpia, de la pròpia força. La idea de la possibilitat d'una poesia social, per exemple, no? Era una cosa que ell va articular de manera molt, molt potent. Et sí, j'ai vu l'expérience de la vie d'un faubourg romain. J'ai écrit mon premier roman, Ragazzi di vita, j'ai écrit des poèmes, Le cenere di Gramsci. Vivo nel non volere del tramontato dopoguerra, amando il mondo che odio nella sua miseria sprezzante e perso per un oscuro scandalo della coscienza. J'ai fait de l'anthologie de la poésie dialectale italienne, une anthologie de la poésie populaire italienne. Parce que dans Ragazzi di Vita, il emploie un langage qui n'existait pas dans la littérature italienne, qui est le langage, le romanesque, le langage donc des gens de la périphérie, des sous-prolétaires, des voyous, des prostituées. Et du coup, il devient un spécialiste, c'est pas lui qui l'a voulu, mais il devient un spécialiste de ça. C'est-à-dire quand les cinéastes ont une scène à écrire, par exemple, où il y a des prostituées et des macros, ils disent à Pasolini, est-ce que tu veux écrire cette scène? Donc il devient voilà, celui qui sait écrire en romanesque, mais ça lui permet de rencontrer beaucoup de gens. Fellini lui demande deux fois d'écrire. Es más, él cantaba,
cantaba las canciones populares, iba al pueblo, como en la entrevista que se hace a John, que es su amigo de la infancia, que sale en esta película de Un lugar en el cine de Moraes, pues resulta que ahí se ve cómo él, John, aprende de Pasolini este cantar, cantado por Pasolini, que es una variante de un conocido romance de la zona que habla del fantasma del que ha muerto y vuelve al pueblo y ve durmiendo desde arriba a todos sus compañeros y entonces dice, soy un fantasma de amor que vengo a visitar a mi pueblo. Yo soy un spirit d'amor que al so país al torna di lontan. Cuando ya viene la impostación del lenguaje televisivo que cae desde arriba, acaba ya con la riqueza del lenguaje popular y todo se reduce a la jerga mediática. Y claro, él eso le dolía, evidentemente le dolía. Il a une hémorragie un soir au restaurant parce qu'il avait un ulcère à l'estomac et il est obligé de rester couché, enfin de rester à la maison un mois. Il regarde beaucoup la télévision puisqu'il peut pas sortir. Et il découvre et il comprend que la télévision, c'est l'instrument de la normalisation des gens, de la normalisation des pensées. Il comprend que c'est un pouvoir terrible pour faire que tous les Italiens soient pareils, soient conformes. Et que c'est ça qui explique que la société de consommation est en train de tout gangréner. Voilà. Et il commence donc à être assez découragé sur le devenir des Italiens. Il n'y a plus de peuple, même les jeunes gens du peuple deviennent des petits bourgeois. Il a l'impression qu'il y a qu'une culture profonde italienne est en train de disparaître devant une culture commerciale imposée un peu par la télévision. Ma parte questo non è tanto questo, è proprio il medium di massa in sé. Nel momento in cui qualcuno si ascolta nel video, ha verso di noi un rapporto da inferiore a superiore. Que un rapporto espaventosamente antidemocrático. Le preguntan, pero bueno, si se usa de otra manera, si se usa de otra manera, a lo mejor se consigue. Y él en eso se pone absolutamente radical. Dice, no, la televisión es un en aquel momento, es un vehículo del poder y es poder en sí misma. Entonces, ya la de por sí, la realidad tal y como la entendemos, es una negación de las infinitas posibilidades. Si eso a su vez se dobla con un encuadramiento y que te hace creer en lo que tienes en campo y olvidar lo que está fuera de campo, pues es un modo de castración como otro cualquiera. Lo que pasa es que para eso está el cine poético, inmediatamente una evocación que no es tanto de las cosas de la realidad, sino una evocación hacia adentro, de sentimiento. Porque como dice Antonino Guerra, para mí es el viejo italiano, dice Tonino Guerra, dice, bueno, Rossellini y Visconti nos enseñan el gran arte cinematográfico, pero Pasolini nos enseña la rotura, nos enseña su dolor. Y el dolor que nos enseña es el dolor que todos traemos, que todos tenemos por el mero hecho de estar en este mundo. Quello che c'è dentro Pasolini, che non ha nessuno, è veramente che senti nel film la sua carne, senti proprio che c'è tutto dentro, spaccato dentro, mentre in tutti questi altri senti grandi artisti che ti regalano un grande racconto raccontato bene, qui senti e che è un uomo che ti regala un suo dolore, è una cosa un po'... è la sua cattiveria per il mondo, la sua
è la sporcizia di questo mondo. Él iba siempre pisando todos los charcos, todos, iba pisando todos los charcos. Contra el Partido Comunista, se hizo comunista e hizo que el Partido Comunista le mirara mal. Le gustaban los chicos y los homosexuales se metieron con él. ¿Por qué no? ¿Cómo él iba a consentir que lo que se en ese momento él consideraba como una liberación de la condena de natura, a lo mejor, a ser de un solo sexo, y que lo otro estuviera prohibido, se llamara homosexualidad y tuviera sus cánones y sus matrimonios y todo eso? Pues tampoco lo aceptaba. Entonces, claro, él no quería nunca los sustitutos. Los intentos de libertad siempre eran acción de liberación de algo. No era el adquirir una alternativa positiva. Descubre que la realidad está basada en la contradicción. Y entonces eso es molesto para un burgués, pero es molesto para un proletario, es molesto para una mujer, es molesto para un hombre, no es molesto para un niño pequeño, pero ya cuando un niño se va haciendo ciudadano, para estar tranquilo y para estar lo suficientemente seguro en este mundo, tiene que saber que un padre es un padre, una madre es una madre, el Estado es esto, la escuela es esto y sobre todo el dinero es dinero, es decir, todas las cosas. Evidentemente, él se da cuenta bien pronto que la asimilación del capital y del Estado y de los modos de producción impuestos desde arriba se introyectan, se encarnizan inmediatamente en una criatura que desde que abre los ojos tiene impuesto unos modelos mediáticos. Es que ya no tienes nada que hacer, casi puedes hacer que desaparezca todo solo con que el muchacho ya está domado. Yo la escuela la vivo un po' male. ¿Y por qué? Porque no ne ho voglia. Come vorresti che fosse la scuola? Beh, sì, studiare, quello lì si studia. Però dopo a giocare, cioè giocare. Tutto il giorno giocare. E invece? Dai, parlami della scuola, come la vivi tu? Invece è così mogia, si studia sempre. Ci sarà mezz'ora di ricreazione, nel pomeriggio ce n'è un'ora. Cioè non è molto precisa nelle sue cose. E poi la scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè non, la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore, no? Allora per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi sai quando la maestra ti chiama, cioè, un po' una cacchiata perché uno magari non ha studiato, gli dà la nota. Cioè sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, quelle cose lì non c'entrano. Cioè nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità. Scoprire la vita, a urlare voglio vivere. Si esa contradicción que un niño viene al mundo y la trae viva en el qué, porque pregunta como Sócrates, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Es un manojo de preguntas. Va poco a poco acallándose por las pedagogías, primero por la familia, por supuesto, luego por la pedagogía, luego por los medios, etcétera, etcétera. Vaig anar a un cine al matí i vaig veure Uccellacci Uccellini, no? I que per mi és la, no sé, per mi és la pel·lícula que resumeix millor l'actitud de Pasolini, no? Que té sentit de l'humor, té punt de celebració, jo crec que aquest aspecte és molt important, no? És com combinar la radicalitat i a vegades estar una mica enfadat amb el món, no? Amb el desig de disfrutar de la vida, de la companyia, no? Fellini ho explica molt bé, no? Deia que cada vegada que Pasolini venia era una festa per tothom, i això era una qüestió, no era un tio, no era un pelma, no? Sinó que realment era una festa per tothom. L'assurdo totó, l'humano totó, il matto totó, il dolce totó. Es decir, ese modo que él tiene de hablar es extraordinario en el cine, y esa parte que tiene en Uccellacci Uccellini, por ejemplo,
es fantástico, porque es cómo pinta la desolación, esa autopista en que va el padre y el muchacho, cómo están desahuciando a los pobres emigrantes, cómo la puta que está allí en la cuneta quiere por igual al joven que al anciano. Ma è anche una spiegazione filosofica dei rapporti tra padre e figlio. A luna, io sono figlio. Me lo immaginavo. Esa compasión en el rostro hermoso de esa niña, que parece que no, que aunque haya dinero por lo bajo, hay otra cosa ahí, hay otra cosa. Y luego cómo se plantan estos para los dos frailes. Cómo se plantan los dos frailes, el totó en el suelo y le crece la enredadera, ¿no? Y como descubren que a lo mejor con los pájaros gorriones no se puede hablar igual que con los halcones, que a lo mejor el lenguaje de los gorriones es los saltitos, como hacía Charlotte. ¡Cuchi, cuchi, 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 cu! Son gente que te ha enseñado a sentir, a pensar Pasolini, Lennon, y te los han quitado de repente, además de una manera tan martiriológica o tan bestia. Son santos y son los nuestros. E invece no, Pericco è morire e pagare un debito alla vita. Paga, sì, ma lui ha avuto qualche cosa. E il poveraccio invece ha pagato, ma non c'ha avuto niente dalla vita. E cosa fa il poveraccio? Passa da una morte all'altra morte. La prima vez che lees los escritos corsarios no haces una interpretación contextual porque no tienes el contexto, pero te hacen sentir, vibrar, dices, así hay que pensar, así hay que opinar, hay que llegar hasta el final en cada frase, en cada idea. Y entonces enseguida, sabes cómo ha muerto ese hombre. Entonces toma la categoría de santo y, como ha apuntado, es un solitario, nada más santo, ¿no? ¿Algú vol fer alguna última pregunta? Et de toute façon, après, vous faites du montage. Moltes gràcies a en Javier, a en Julià i a en Jordi, les tres jotes. Abandonar.